Bienvenidos a Rosario País, un programa de la Universidad del Rosario que invita a vivir la experiencia a través de proyectos y personajes que se convierten en referencia para un país con ganas de avanzar. Formamos proyectos de vida siempre al servicio de Colombia. Hoy presentaremos tres importantes casos de éxito. En diálogos con Alejandro Chain, un show de salsa internacional que inició como un sueño y hoy en día es patrimonio cultural. En la sección En la U, el laboratorio de la vida cotidiana, un espacio que ayuda a vivir de manera independiente. Y en la sección Con y para las regiones, un proyecto denominado GeoSelva, toda una visibilización de la deforestación en la Amazonía colombiana. Comencemos. En diálogos con Alejandro Chain, cuatro mujeres emprendieron el sueño de crear un espectáculo que une salsa, circo y orquesta. Inauguraron en mayo de 2006 Delirio, un show que condensa una dosis de Cali, una exaltación de los sentidos y un testimonio de un pueblo que vive el baile en todas sus esquinas. Cumple 17 años de su fundación y es patrimonio cultural de Colombia. Estoy en este momento con Andrea, quien tiene la responsabilidad de lograr el posicionamiento de Delirio a nivel nacional e internacional. De hecho, Andrea, son, si entiendo bien, 21 países de Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, Europa. Sí, señor. Bueno, pues Andrea tiene esa responsabilidad. Y vamos a establecer este diálogo, Andrea, contigo para poder conocer más a fondo lo que significa Delirio y realmente cuál es el mensaje que se le envía a cada uno de los jóvenes de nuestro país quienes están en este momento en proceso de formación de su proyecto de vida. Y Andrea, cuéntame realmente qué significa Delirio. Entiendo que es conmoción de los sentidos. Sí, sí. Efectivamente, ese es el nombre de nuestro proyecto social, de nuestra organización, y significa eso. Delirio es conmoción de los sentidos y es lo que buscamos que viva y que sienta nuestro público en una noche de delirio o en una tarde de paseo de la Aurora, que es nuestro parque temático. Que todos esos sentidos se alteren, se conmocionen y que tengan una experiencia que puedan decir, wow, ¿qué es esto? Andrea, Delirio entiendo que empieza con el deseo de un grupo de personas de generar un espectáculo para un día. Después lo repiten, si entiendo bien, para tres o en tres oportunidades. Y después se convierte en algo permanente, Andrea. Y de verdad, sí, era como el sueño de cuatro mujeres de poner en escena todo lo que representa Cali, el Valle del Cauca, una región rítmica, una cantera creativa, de mucho talento, y ponerlo, digamos, a la altura de los espectáculos internacionales. Entonces, así nació como con ese sueño, con esa intención, y luego realmente lo que se consolidó fue en una organización que es la Fundación Delirio, una organización que tiene unos propósitos de reivindicar la cultura popular caleña, contarle al mundo que somos una región alegre, que la fiesta la vivimos como parte de nuestra identidad, que somos una pista de oportunidades para los artistas y, por supuesto, que a través de la cultura podemos transformar el mundo. Tú me estabas presentando hace unos minutos todo este escenario y toda la infraestructura que tienen de Delirio, que es realmente extraordinario. Invito a todos para que lo puedan visitar. Pero tú tienes un mensaje que es muy bonito y es Delirio se concibe porque realmente estás convencida que a través de la cultura se puede transformar el mundo. Explícame un poco eso. Y ese es parte de nuestro propósito, de lo que nos mueve como equipo, como organización. Y es eso, que el éxito se consigue cuando todas tus acciones pueden impactar de manera positiva tu comunidad. Que le podemos demostrar y mostrarle al mundo quiénes somos. Y pues eso es, ese es impactar positivamente, eso es transformar el mundo. Es poder decir, sí, la cultura es
es todo eso y está presente en nuestras venas, en nuestro corazón y se la queremos mostrar a todos. He visto que la mayoría de las personas que están en el día de hoy, por lo menos en los ensayos, utilizan la camiseta que tienes puesta. Pero algo muy interesante es el mensaje que tienes, si no lo puedes contar. Todo lo que hagas tiene el poder de transformar el mundo. Eso es lo que decimos, se los va a mostrar. Y ese es el mensaje que yo entiendo que llevan en cada uno de los espectáculos para las personas que asisten a Delirio. Sí, sí, sí. O sea, todo lo que hagas, todo. Cualquier persona, desde su quehacer, desde su profesión, desde sus acciones, por más pequeña que parezca, es una oportunidad para transformar el mundo y es una invitación para todos. Que cada acción que hagas pueda entregarle algo a otros y a nuestro planeta. Con toda tu experiencia en Delirio, que es realmente extraordinario, ¿cuál sería tu mensaje para los jóvenes que nos están acompañando en este momento? Nosotros tenemos una frase también en nuestro manifiesto que dice que esto es para los que siempre creen que sí. Sí, o sea, sí, hay que decir sí y creer que sí es posible. Bueno, Andrea, entonces vamos a cruzar la puerta para empezar a conocer lo que es la experiencia Delirio en Colombia. Estamos con Carolina, quien ha participado en los espectáculos de Delirio por más de 12 años, Carolina. Pero tú me contaste hace unos minutos que empezaste a bailar a los 6 años. Sí, señora, a los 6 años empecé a bailar. ¿En tu barrio, en una casa comunal? En la caseta comunal. Pagaba 500 pesos. ¿Y te llevaba tu familia? Mi mamá. ¿Tu mamá creía en todos tus talentos? Todavía. Y en ese momento empiezas a participar, insisto, en esa casa comunal. ¿Y en qué momento pasas a Delirio? Cuando ingresé a la Escuela de Baile Constelación Latina. Hice mi proceso, también creyeron en mí e ingresé a Delirio. Haciendo un solo disquito y duraba como medio minuto. Oye, en este programa nos acompañan muchísimos jóvenes de todo Colombia. ¿Cuál sería tu mensaje para los jóvenes que siempre tienen interés por participar, pero pueden considerar que en toda esta industria de la cultura es difícil abrir las puertas? No, no es difícil, es creer en uno, creer en que tú puedes. Hay dificultades como en cualquier parte. En cualquier parte encontramos los peros, las personas que nos cierran puertas, pero con disciplina y creer, pues podemos. Eso no. Dime lo más difícil, ¿crees en toda esta historia de baile en tu proyecto de vida? Lo más difícil que he atravesado, gracias a Dios, ha sido muy poco, pero hubo una temporada donde yo no creí en mí. Entonces quería siempre estar atrás y dejaba que todo el mundo se hiciera adelante, que todo el mundo es el mejor. ¿Perdiste la confianza? Perdí mucha confianza. Tenía muchos miedos, pues por muchas cosas pasadas, pero creí. Hubo muchas personas en la escuela actual donde estoy que me apoyaron, que me dijeron, no, pero tú puedes, tú bailas muy bonito. Hicieron muchos procesos, empecé a creer en mí. Yo no me reía mucho en el escenario. Poco a poco me fui riendo, ya se sentía que me podía parar enfrente y poco a poco, hoy en día aún sigo en el proceso, pero son cosas que uno puede ir superando creyendo en uno y más con las personas que lo apoyan. Estamos en este momento con Fernando, 16 años, trabajando en Delirio. Me estabas compartiendo una historia extraordinaria de tu proyecto de vida. Y es que descubres tu vocación cuando tenías 15 años. Cuéntale un poco a todos los jóvenes que nos acompañan cómo fue ese proceso. Vivo en el municipio de Jamundí. Iba pasando por una discoteca y vi un grupo bailando de jóvenes. Entonces yo dije, ve, yo me asomé. Yo dije, ve, yo quiero así, me encanta la salsa. Creo que desde allí dije, yo quiero empezar a bailar salsa, empezar a compartir salsa, a vivir salsa. Y pues aquí estoy. Como todos saben, el show de Delirio se ha presentado en más de 20 países, Fernando. Más de 20 países. ¿Y tú casi siempre participas? Casi siempre participo, sí. Creo que uno de ellos fue Mongolia. Mongolia. Cuéntanos un poco esa experiencia. Bueno, me encanta porque cada vez que llegamos a esos países donde no se ve mucho la salsa, pues la gente acoge muy bien la cultura caleña. Sí, y esa es una experiencia que vivimos desafortunadamente poquitos, porque fuimos poquitos del grupo, pero fue algo que dejamos marcado allá. O sea, Cali es salsa, Cali es cultura, y creo que eso se quedó en la mente. Tienes una historia, yo no sé en cuál país, de un anillo. Sí, del público. Al final, siempre la gente se acerca pues
a abrazarnos, a decirnos qué bacano este espectáculo. Y un señor nos regaló un anillo. Nos dijo, mira, este es un anillo muy especial. Se los quiero dar porque fue tanta la emoción que tuve que yo quiero que lo tengan de recuerdo. Y ese anillo está por ahí marcado en la oficina de Lirio. Tú has tenido muchísimas satisfacciones durante todos estos años. ¿Cuál ha sido el momento que siempre recuerdas? Los momentos que yo siempre recuerdo, la verdad es cuando yo estoy bailando y veo que el público está sonriendo y está aplaudiendo y le está gustando lo que estamos haciendo. A mí esos momentos nunca se me olvidan. John Jairo, 25 años dedicado a la salsa, realmente es tu proyecto de vida. Sí, pues el baile para mí lo es todo, la salsa es, como tú lo dijiste, un proyecto de vida, es lo que sé hacer, lo que hago, lo que me apasiona, lo que amo. Llevo 25 años bailando y han pasado diferentes etapas en mi vida con el baile, hasta que ya ahorita digamos que ya puedo uno vivir tranquilo del baile. Oye, ¿qué ha sido realmente lo más difícil para un joven como tú que descubre la vocación, sintiendo bien como a los 9 años, y quiere desarrollar esa vocación, pero en medio de tantas dificultades en nuestro país? Bueno, sí, lo más difícil es digamos, la parte económica, ¿sí? Pero eso ha ido un poco evolucionando. Al comienzo, digamos, que nosotros los bailarines nos presentábamos gratis, lo hacíamos porque nuestros padres nos llevaban a una escuela y nos pagaban con una empanada cuando hacíamos un show, bailábamos en cemento, pintábamos los zapatos. Entonces, digamos que eso ha sido que ahora, digamos, uno vea el baile como ya algo diferente, como ya una profesión, ya la gente lo mira diferente, ya la gente te paga por tus clases, ya hay un, mira, hay ya grandes espectáculos, entonces uno ya puede pararse en una tarima adecuada para un bailarín. No, Jairo, te preguntaba aquí en el detrás de cámaras el momento de mayor satisfacción. Tú me explicabas que era el aplauso. Sí. ¿Qué significa realmente el aplauso para una persona que en tu caso dedica su proyecto de vida a la salsa? No, pues eso es lo mejor, que la gente reconozca y valore lo que uno hace, y qué más que uno estarse presentando o dar una clase y que la gente te aplauda, que la gente goce con lo que hace. Digamos que eso es la mayor satisfacción que uno como artista tiene, ¿sí? Entregarle todo al público y que ellos de pie se pongan, lo aplaudan, te digan, uy, bacano, cómo estuviste, excelente esa clase, te dejen los mensajes. Digamos que eso es, digamos que es como el mayor reconocimiento que un bailarín puede tener. La Universidad del Rosario será anfitriona de QS Americas 2024 por primera vez en la historia. Celebraremos esta oportunidad de ser escenario de una iniciativa internacional que promoverá el potencial educativo de Colombia, reuniendo a cientos de expertos y representantes de educación superior de todo el continente. Universidad del Rosario, 370 años formando proyectos de vida al servicio del país. El Laboratorio de la Vida Diaria es un espacio del programa de terapia ocupacional de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario. En este espacio se encuentra todo un mobiliario especial para ayudar a los pacientes a vivir de manera independiente. El Laboratorio de Actividades de la Vida Diaria pertenece al programa de terapia ocupacional, una profesión que se interesa por mejorar la calidad de vida de las personas en su diario vivir. Con el fin de lograr dicho objetivo, este lugar de la Universidad del Rosario cuenta con todo lo necesario para preparar a los estudiantes a atender a las personas en condición de discapacidad, adultos mayores, menores de edad y población en general. Aquí el comedor, la sala, el dormitorio y todo un mobiliario especial es un lugar perfecto para aprender acciones que conlleven al mejoramiento de las personas con lesiones, con determinadas enfermedades
y que tengan que valerse por sí mismas. Y cada vez vemos que la situación social y la situación de las familias es que los adultos mayores se quedan solos en casa trabajando, las familias en pro, digamos, del bienestar de todas esas cosas que pueden existir, se requieren muchas ocasiones que ellos sean más independientes, que comiencen a desarrollar sus actividades cotidianas pues de manera más independiente y con menos asistencia. El terapeuta ocupacional le ayuda a las familias y a las personas a prepararse para estas situaciones en las cuales se requiere esa independencia funcional y esas capacidades al servicio de su cotidianidad. En esta casa adaptada para el aprendizaje de terapia ocupacional, podemos encontrar desde una cuchara especial para los enfermos con la enfermedad de Parkinson, pasando por una cocina que se apaga de inmediato, hasta muebles especiales para personas en silla de ruedas. Hola, soy Lisa. Cuenta con un robot que cumple con la función de entretenimiento y forma al estudiante para ayudar a las personas que viven en completa soledad. Nosotros abarcamos de forma muy integral todas las áreas de una persona. Entonces, no quedarnos solo en lo funcional, en que nosotros debemos rehabilitar miembro superior, miembro inferior, sino abarcar todas esas áreas. La familiar, el contexto laboral, el contexto ambiental donde se desempeña la persona. Entonces, mi invitación es a ver a la carrera mucho más integral y que también nosotros aprendamos que en algún momento del ciclo de vida vamos a necesitar un terapeuta ocupacional que nos ayude a lograr esa independencia. En el dormitorio, todo está perfectamente adaptado para evitar accidentes y poder alcanzar lo necesario sin necesidad de depender de nadie. Una mesa de plancha segura y cómoda, así como un baño donde estudiantes entrenan para atender a pacientes que por una determinada circunstancia se enfrentan a dificultades en su vida cotidiana. Trabajamos con todas las etapas del ciclo vital, desde niños, personas en etapa productiva y pues adulto mayor en las actividades cotidianas. En ese sentido, los estudiantes, pues, a través de los laboratorios, tienen diferentes experiencias de cómo permitir la independencia de las personas, digamos, según su funcionalidad, según también sus intereses y cómo se desarrollan ocupacionalmente. Además, un semáforo con una cebra que es capaz de medir el tiempo requerido por un adulto mayor para cruzar la calle. Además de mejorar la calidad de vida, es que las personas tengan un sentido de logro, tengan un sentido de satisfacción, se sientan autónomas y capaces de seguir con las ocupaciones que más les generan satisfacción. Este programa de terapia ocupacional está adscrito a la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud y cuenta con este laboratorio de actividades de la vida diaria, que se convierte en uno de los principales espacios en donde se promueve el aprendizaje con metodologías de enseñanza enmarcadas en problemas y simulación en salud. Así, se favorece acercar al estudiante en formación a ambientes reales y situaciones complejas para resolverlas en el futuro cercano. Luego de una lesión, una enfermedad o una discapacidad, se valora más lo cotidiano. El Consejo de Bogotá entregó la Orden Civil al mérito José Acevedo y Gómez en el grado Gran Cruz a la Universidad del Rosario. Esta distinción resalta la trayectoria construida desde 1653 e invita a seguir consolidando su aporte a la sociedad. Universidad del Rosario, 370 años formando proyectos de vida al servicio del país. La Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario realizó todo un proyecto denominado GeoSelva. Entre otros, tiene toda una plataforma para visibilizar la deforestación en la Amazonía colombiana, además de una caja mágica para trabajar con comunidades en cuestión de deforestación. El Grupo de Investigación Selva y Conflicto de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario realizó un proyecto encaminado a analizar la deforestación en Colombia, dado que esta situación ha venido incrementándose no solo en el país, sino en el mundo. Tratar el tema de la deforestación en los territorios debe abarcarse de una forma distinta, acorde con las diferentes comunidades. La Amazonía cubre el 40% del territorio nacional, es una región enormemente diversa en términos humanos y geográficos,
pero muchas veces las intervenciones y las recetas parten de la idea de que es una región homogénea, que los problemas son los mismos en un departamento que en otro, y eso hace que las soluciones muchas veces terminen por reproducir o generar conflictos en lugar de solucionarlos, más allá de las buenas intenciones que tengan. Este grupo realizó toda una plataforma digital que permite visualizar la deforestación en el país, recopilando información de cada zona. Así, se puede tener la fotografía completa del problema en las diferentes regiones, pero particularmente en la Amazonía. Entonces, la pregunta que nos planteamos en ese proyecto de partida, la pregunta de partida fue cómo podemos llegar a pensar y a dar visibilidad a esa heterogeneidad en los conflictos asociados a la deforestación. Eso para nosotros implicaba fundamentalmente salirnos un poco de esta visión del centro y acercarnos a esa región amazónica y particularmente a los departamentos donde más ha tenido incidencia la deforestación. También se cuenta con una caja de herramientas con el fin de realizar un trabajo con las distintas comunidades. Esta caja permite el diálogo sobre conflictos, promoviendo un trabajo colectivo con el fin de encontrar soluciones acordes con cada región en particular y así conciliar la construcción de paz con el medio ambiente. Las propuestas deben partir de ese trabajo con la gente. Y que pues estas personas puedan hablar justamente de estos cambios temporales que hay en la zona. Entonces esta caja es muy versátil. Descubrimos cuando se fue un poco implementando y se fue usando en distintas áreas de la región amazónica, incluso fuera del país, pues que no solamente sirve para hablar sobre conflictos o transformaciones territoriales asociadas a la deforestación en la Amazonía, sino que se puede usar en distintas latitudes y que puede responder mucho a los intereses pues, que tengan las personas temáticos que vayan pues, a usar la caja. Y entonces esa es una forma como de articular al grupo y a la universidad en general con, de una forma distinta, que no es simplemente ir por la extracción de la información que nos permita elaborar el producto académico, sino entregar metodologías y herramientas, ¿cierto? Y alrededor de eso, entonces, crear, digamos, como que procesos en los que se dé un diálogo más fructífero entre la universidad y la región, digamos, y las organizaciones de la región. Tanto la plataforma como la caja de herramientas creadas por este grupo de investigación han sido innovadoras en el trabajo en los diferentes territorios y pretenden que sea un proceso continuo para ir concientizando sobre la deforestación que amenaza a Colombia y el mundo y, sobre todo, encontrar las respuestas que partan de los mismos territorios y así armonizar cada vez más comunidades y medio ambiente. Volveremos el próximo domingo a Un Rosario País, un espacio universitario que le aporta a Colombia.